Viajeros, bienvenidos a Guayaquil y a este parque de las iguanas. Aquí vamos a buscar estos dinosaurios que caminan, no tienen miedo a la gente, y vamos a ver si les encontramos unas lechuguitas para acercarnos mejor. Miren qué bonito dragoncito. No, cuidado, quedó. Me da miedo. Pues sí, necesitamos lechuga. Vamos a buscar la lechuga. Ponerla para hacerlo en estofado. Hacerle un estofado. ¿Qué? Dice que está para hacerle un estofado. La verde, la bonita, la jugosa. Un señor que la vio dijo, pues esta es buena para hacer un estofado. Pobrecita. La dorada, la verde y las grises. ¡Qué hermosa! Saludos a la cámara. Se cayó la lechuga. Mira bien, le trajeron la lechuguita. Pero ahí la tiene que ver en el ojo. Ahí. Le vamos. ¡Ay, bien, bien, pero me tocó con la lengua! Sí, bueno, tenía que pelear aquí y él le quitaba de la mano. En la cabeza no le toque porque le molesta. ¿Y la pata se puede? Y sube una para ver a sus amigas en el pasto. ¡Qué hermosas están! Ahí, miren, saludando a la cámara, la que ya comió. De la cola, miren esto, qué larga. Me lleva hasta así, el collar de la cola. Pobrecita. Miren bien, la lechuguita. Miren la hermosura de iguanas de cerca. ¡Qué bonitas están! Todas posando, contentas y felices, y no se estresan demasiado. Miren este nido de las iguanas, las gordas, bien alimentadas con la lechuga, pero siempre queriendo más. Estos ojos bien atentos, bien cuidados. Y aquí las venimos a visitar. Estamos aquí en Guayaquil, en el Parque Seminario, porque en este parque se empezaron a juntar iguanas y la gente las empezó a cuidar, a alimentar, a traer lechuga, y las iguanas se volvieron muy sociables. El chiste es que trajeran un poco de lechuga. En realidad hay gente que les ofrece su foto con las iguanas. Igual esas personas le dan un poco de lechuga y ayudan a atraer a las iguanas. Tocando la colita. Yo quiero el lomito, pero el lomito me da miedo. Mira, aquí están las púas. Las púas de pan. De hecho, son calientitas bastante. ¿Ah, sí? ¿Sí? Yo no sé por qué les dicen... ¿De sangre fría? Ajá. Y aquí tenemos la iguana navideña. Ya se está preparando para las fiestas navideñas. Un estanque, un laguito con muchos peces, carpas tal vez, y una fila totota de las tortugas. ¡Qué bonito ambiente!
Esto es Parque de las Iguanas, señores, en Guayaquil. Justo enfrente del Parque Seminario encontramos la Catedral Católica Metropolitana de Guayaquil. Nos recuerda mucho su estilo gótico o neogótico a la Catedral de Quito. Este parque está ubicado en la ciudad de Guayaquil. Aquí llegamos al malecón de Guayaquil. De un lado estamos viendo el río Guayas. Vamos un poquito más adelante. De este lado se quedó la ciudad. Hay partes bonitas, partes bien decoradas para la Navidad ya. Aquí está un poco tranquilo para caminar. Allá vemos un teleférico y nos estamos despidiendo de la parte continental del Ecuador. Pronto abordaremos un vuelo rumbo a nuestra siguiente aventura. Bueno, amigos, nos pasamos a despedir de nuestras amigas las iguanas. Ya están dormidas en los árboles. Ya nos vamos a descansar. Mañana sale temprano nuestro vuelo. Hasta la próxima.